Aída Cuevas, que como bien sabemos es la reina de la música ranchera. Ella está con nosotros vía Skype y antes que nada, Aída, le agradecemos muchísimo por estar con nosotros en este día tan especial para nosotros, en donde estamos celebrando la vida de uno de los grandes, Vicente Fernández. Al contrario, muy buenos días, agradezco mucho esta oportunidad para poder expresar el dolor que tenemos, no nada más el medio artístico, el género ranchero. Todos los mexicanos estamos de luto por la gran pérdida irreparable del rey de la música ranchera. Aída, ¿qué significa para usted y para su carrera don Vicente Fernández? Don Vicente Fernández fue un hombre al que tuve el gusto de conocer desde los 14 años y desde entonces él siempre me impulsó, me apoyó, me echaba porras, como decimos los mexicanos. Él años después de muchas ocasiones donde canté en giras en Estados Unidos, él decidió que íbamos a hacer un disco juntos, todo un disco, 10 temas. Las disqueras no se pusieron de acuerdo porque él, de hecho, ya tenía tan preparado todas las canciones que hasta el título iba a ser el número uno con la mejor, cosa que no se logró hacer. Y sin embargo, él me dijo, yo le voy a grabar un tema a dueto que se llama Quiéreme Mucho, el cual además hicimos un video en el Rancho de los Tres Potrillos, en donde estuvimos en la capilla del Señor, donde me trató de una manera como siempre, tan compañero, tan bueno, tan gran artista. Y entonces yo nada más lo único que tengo es agradecimiento, cariño, y por eso me encuentro hoy aquí en Guadalajara, para darle el último adiós a nuestro gran rey de la música mexicana. Aída, ¿es cierto que don Vicente sentía tanta admiración por usted que un día la llamó para cantar esta canción y a partir de ahí compartieron una infinidad de presentaciones juntos? Pues la verdad es que cuento con esa dicha de que él me buscara, de que él quisiera grabar conmigo, de que tuvo muchos detalles como regalos materiales. Me daba cinturones piteados para que yo los usara con mis trajes de charro, corbatas. Fue un hombre de verdad bondadoso al que le agradezco ese compañerismo, pero más allá yo creo que le agradezco la amistad, porque muchas veces me invitó a su rancho a estar comiendo en la misma mesa con sus hijos, con su señora, Cuquita. Un hombre admirable, en verdad. ¿Un consejo que don Vicente te haya dado en algún momento? Sí, cómo no. Yo creo que empezaba yo mi carrera, tendría yo unos 17 años, y me dijo, mi niña, usted va para adelante, me dijo, usted tiene un gran futuro, le voy a pedir que ahorre. Yo lo que hago es que lo que gano, gasto el 10% de todo. Y así he ido pudiéndome hacer de mis casas, de mis terrenos, de todo esto. Y es un consejo de gran valor, porque gracias a Dios y ahora con la pandemia me doy cuenta que si no hubiera ahorrado, pues tal vez no hubiéramos tenido para comer mi familia y yo. Así que es uno de los grandes consejos que atesoro en mi corazón. Aída, una de las cosas que resaltábamos es el gran apoyo de Vicente Fernández a otros artistas, pero en específico a las mujeres de la música vernácula como usted. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, de verdad les agradezco esta oportunidad. Saludos a todo el público y quiero decirles que murió el rey, pero viva el rey, don Vicente Fernández. Amén.